edad de las personas y de acuerdo al estado de las personas, a la mayor educación, etcétera, empieza en los Claro. 74. Claro, justamente, sí. Claro, Tenemos que porque... tenerlo presente, ¿viste? Porque ya decir los 60 son como 15 años antes, ya empieza en los Claro. 74 el envejecimiento. No quedó más prendido a la jubilación porque se están haciendo las fórmulas de edad biológica, de esperanza de vida, de condiciones de vida de las personas. Y bueno, es interesante eso porque viste que yo estoy trabajando con emprendedores para que sepan de que van a tener todavía bastante hilo en el A carretel, ver, digamos, como para sí. desarrollar cosas. Ya estamos, ya estamos. Ajá, a ver, vamos a ver. Vamos a... Espérense un ratito que quiero ver que estemos ya en el Zoom, que estemos en el... Es temprano. Bien, entonces, sí, pues ya, entonces, sí, ya estamos en vivo, amigos. Sí, a ver, pero estamos viendo, pero estamos... Vamos, estamos en la previa a empezar el programa. Entonces estamos anunciando que hoy día tenemos un programa muy interesante con la participación. Con la participación del doctor José Luis Dinamarca, se fue tu audio. Ah, sí, cierto. Ya, ahora sí. Bien, ahora sí estamos en vivo y comunicados con ustedes, sobre todo para otra vez. ¿No? Ahí No, está está. bien. Ya está activado. Sí, entonces ya estamos comunicados con ustedes para empezar el programa, pero se escucha ahora, para que en este momento vamos a tenemos la presencia aquí de la licenciada Norma Alonso, de Argentina, una destacada psicogerontóloga que es al mismo tiempo nuestra coordinadora de la red internacional número uno de la Central Informativa del Adulto Mayor. Hoy día vamos a conversar un poco justamente sobre el trabajo que venimos haciendo desde la red uno, así como también en el transcurso de la reunión vamos a tener la oportunidad también de conversar con Luz Zaragoza de la red internacional dos y también con Juan Campaña, el coordinador de psicología de la central, que también ya es una de las coordinaciones que está más avanzada ya en su trabajo y hoy día nos va a adelantar un poco de los temas que van a realizar. Y para más tarde, en el segundo bloque del programa, tenemos la presentación del doctor José Luis Dinamarca, de nacionalidad chilena, un destacado profesional especialista en ortogeriatría. Realmente he tenido oportunidad de conocerlo personalmente en varios congresos que se han realizado acá en Lima y también en otras actividades realizadas en nuestro país. Y bueno, vamos a tener esa satisfacción de poderlo tener acá y hablarnos un poco sobre todo, porque el tema de el tema de la ortogeriatría es muy amplio, ¿no? Ahí tenemos que ver la artrosis, la osteoporosis, la artritis. Tenemos que ver no solamente tratamiento, sino ver la prevención también, ¿no? ¿Cómo podemos evitar que estos males, digamos, nos limiten, ¿no? En nuestras posibilidades a cualquier edad.
Entonces ya está llegando también el licenciado Juan Campaña Miranda. Ya se encuentra aquí. En cualquier momento ya está conectado también con nosotros. Bien, entonces, entre los avances importantes que trae la Central Informativa del Adulto Mayor para el próximo... Bueno, vamos primero por orden. El día de mañana tenemos la presentación de la licenciada Xiomara Libulier, de Guatemala, una interesante exposición acerca del rol de los cuidados, del personal de cuidados hacia la atención integral de las personas mayores. Luego tenemos el día 23, es el viernes, la presentación precisamente del licenciado Juan Campaña con el tema de psicología y jubilación. Un tema que muy interesante, sobre todo por los cambios que se pueden presentar en esta etapa de la vida, en que uno se jubila. Ahora, y con respecto al día 26, el día 26 tenemos la presentación de la licenciada Magda Guzmán, que también nos va a hablar de creo que es el tema de ella es cómo lograr la autonomía, ¿no? Cómo impulsar la autonomía en las personas mayores, es el tema del día 26. Y luego, ya para las siguientes fechas, el próximo martes también tenemos un programa muy interesante también. Y vamos a ver, ya en este momento esto ya está nuestro amigo. Tienes que poner tu micrófono ya. Hola Luigi, buenas tardes. Ya con su micrófono, ya está listo ya. Bien, bien. Bueno, por ahora estamos dos, ya en el transcurso del tiempo se va a incorporar a la reunión también de la Luz Zaragoza de la Red Internacional 2. Y los demás, bueno, ya tendrán que venir en otro programa ya. Bueno, no podían, lamentablemente, sus horarios de trabajo también les ha limitado un poco ya poder llegar acá. Y bueno, ya estamos nosotros. Y vamos a, en este momento, vamos a primero iniciamos la conversación con la licenciada Norma Alonso, nuestra amiga realmente que nos ha apoyado desde un inicio, porque ella ha sido la primera integrante de la Red Internacional, que yo realmente, por eso es muy importante, porque ella abrió el camino para lo que ahora es una red de 57 personas, de 57 profesionales. Entonces, qué hermoso intercambio. 15 países, abrió el camino, ¿no? Para que haya. Entonces, claro. En este momento, te voy a poner. Sí. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que se está duplicando el audio. No sé por qué. Bueno, hay una pequeña diferencia de la... ¿Ves? O sea, llega un poquito tarde a mis oídos el audio. Ya. Por eso es que no puedo ponerme los auriculares así tan pegados. Vamos a averiguar qué es lo que... Sí. Bien, ahí sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a tratar más bien de los auriculares así tan pegados. Vamos a averiguar qué es lo que... Ya. A ver, vamos a ver. Bien. Norma, bien, quería que justamente nos conversaras un poquito y para que todos también sepan lo que estamos trabajando, ¿no? En la red internacional. Y lo que tú también sientes, lo que tú piensas, lo que tú percibes acerca del trabajo que estamos realizando. Sí, a mí todo lo que sea un conocimiento en relación a la sinergia y a los hechos concretos, es como que junto años, tengo mis años, estoy frente al problema de la revolución demográfica, entonces es como que las teorías... Siempre me gustaron porque nosotros los psicólogos vivimos estudiando, pero hoy estoy muy apurada por el diseño de dispositivos concretos en nuestra sociedad para que la gente mayor pueda vivir lo más saludablemente posible, con mayor autonomía, con mayores derechos,
en viviendas adecuadas. Es decir, estoy como muy enfocada a la creación de una nueva sociedad, de unas nuevas ciudades nuevas, quiero decir, acomodadas a poder absorber a esta enorme cantidad de gente mayor. Y por eso trabajo mucho en interdisciplina y la central lo favorece, porque en la central justamente estamos gerontólogos con distintas profesiones de base. Y esto es un enriquecimiento maravilloso. Es decir, aquí tenemos arquitectos, tenemos médicos, tenemos musicoterapeutas, tenemos psicólogos, gente que trabaja la cuestión neuropsicológica. Pero debemos apuntar a eso y a los derechos, porque debemos influir sobre los funcionarios para modificar las políticas públicas. Ya no basta que sigamos hablando de las cuestiones biológicas, psicológicas y neurológicas y las enfermedades de la gente grande, sino de las posibilidades, de la funcionalidad. Del mantenimiento en salud, de los intereses, hay que crear muchísimos espacios y hay que romper muchísimos prejuicios. En esta construcción estamos abocados, estas 57 profesionales de que estamos integrados, ¿no es cierto?, en la central, en el área internacional, tenemos diferentes profesiones de origen. Entonces, esto es de una riqueza inconmensurable. Además de distintos países que también venimos con distintas culturas, por eso escucharse es muy importante, porque a veces uno tiene como generalidades y la verdad que el ser humano no se lo puede generalizar tanto, el envejecimiento además es muy diverso, las culturas que se desarrollan en nuestros países iberoamericanos, eso se los tengo que agradecer tanto a ustedes. Toda la vida yo decía latinoamericanos. Y ustedes, los ecuatorianos, los peruanos, me enseñaron que debo decir iberoamericanos, porque no todos somos latinos. Ustedes son más latinos, los argentinos, porque tienen una enorme inmigración europea. Entonces, de eso tenemos que hablar. Es decir, la gran inclusión de poblaciones originarias que tenemos en nuestros países. Iberoamericanos. Es maravilloso. Y los saberes ancestrales, todo eso lo debemos incorporar. Así Claro, que sí. Tenemos que ir buscando puntos en común y presentar, pues, un, ¿no? Presentar un sí. documento para que realmente, para que haya, por ejemplo, el tema Norma de las políticas preventivas que casi ningún país presenta, ¿no? O sea, hay un tema bien importante que creo que hemos compartido ahí con todo el grupo en las conferencias y todo el mundo coincide en lo mismo. Todo el mundo, políticas asistencialistas, sí. Políticas preventivas, no. Bueno, Ese. Argentina, debo decir, A por ver. muchos de mis colegas, ¿no es Ya. cierto? Que sí, va adelante con eso. Han trabajado mucho ya desde hace años, muchos profesionales que integran el PAMI. El PAMI es la obra social de los jubilados, una de las más grandes de Iberoamérica. Y se ha trabajado mucho con las facultades, con distintas universidades, con talleres, yo también he trabajado con talleres con la gente de PAMI, porque es como que había que abrir los hogares donde está la gente mayor y que el PAMI le diera la posibilidad de hacer talleres y cursos distintos, turismo. En Argentina se trabaja más en lo preventivo. Hay universidades de mediana y tercera edad, las universidades que se llaman de la red universitaria, que ustedes también tienen en Perú. Eso es muy importante porque se van comunicando unas a otras. En Venezuela hay, en Colombia hay, en Brasil hay, en Uruguay también, en Argentina también. Se llama Red de Universidades Abiertas. Entonces se pasan datos, se invitan. De pronto viaja un grupo, un Sí. coro de tal provincia, viaja a Brasil, por ejemplo. Gente que nunca por ahí hizo esos viajes. Hay un intercambio.
Y después la importancia de la socialización y la pertenencia. Yo estoy en este momento muy entusiasmada trabajando con ciencias económicas, le he contado, con profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas, para formar, para capacitar, para ayudarlos realmente en administración, en contabilidad, en costos, en marketing, para que la gente pueda abrir emprendimientos, porque las jubilaciones están cayendo en el mundo entero. Es decir, en la medida en que la gente vive más años, van a ser más los pasivos que los activos, y entonces cada vez cobran menos los jubilados. Y en muchos países no hay jubilaciones. Entonces es necesario capacitar desde los 50 a 55 años con especialistas en emprendimientos que sean sustentables, que ayudarlos en la comercialización, organizar la comercialización de forma cooperativa para que sean rentables sus productos. Porque no puede estar la gente 20 años sin hacer casi nada. Se jubilan a los 60, 65 y se vive tanto. Entonces, además favorece la autoestima. Eso se llama economías senior. Y también le dicen el poder de la economía de los adultos mayores, ¿no? Y también hay que producir, eso lo estamos haciendo en una vinculación entre ciencias económicas y la facultad de bioingeniería, que es excelente, la que existe acá en mi provincia, es muy buena, se reciben los bioingenieros y ya se van a otros países, porque es muy buena. Bueno, diseñar dispositivos para la gente grande, es decir, no solamente que fabriquen cosas para vender a un gran público, sino que el adulto mayor hoy va a ser un gran consumidor, así como el... digamos, el estamento de la infancia, los negocios para niños, para juguetes, ropitas, muebles para chicos, carteritas, mochilas, es un gran mercado el de los niños. Bueno, va a ser un gran mercado el de los adultos mayores, porque necesitan determinadas cosas que no existen. Entonces, bueno, apuntar un poco allí. Así es. Bien. Yo creo que sí, ahora queremos hablar un poquito con Juan, nuestro amigo, el licenciado Juan Campaña Miranda, ¿no? Él es el actual coordinador de psicología y realmente es un grupo, pero muy, muy bueno, realmente ya tiene ya todo su calendario hecho ya para todo el año. ¡Qué bueno, qué organizado! Ya, ellos ya tienen su calendario para todo el año, son un grupo, pero muy bien coordinado. Bien, Juan, dime, ¿cuáles son tus expectativas respecto al trabajo que se está realizando? Y sobre todo, para que tú mismo les anuncies, ¿no?, al público, qué es lo que se viene, porque ya ustedes tienen un rol muy interesante de temas que se van a desarrollar. Me gustaría que tú mismo los informaras. Muy bien, gracias, Luigi. Bueno, gracias primeramente por darme la coordinación de este grupo, como dices tú. Vamos a tratar de ser muy dinámicos. Nuestro grupo es de psicología, que lo está conformado porque Abel Mancía, Eulalia Banto, Yanina Paucar, Caterin Sánchez, Mario Moreno, Evelyn Póvez y el que habla, Juan Campaña Miranda. Nosotros ya hemos diseñado un plan de trabajo para todo el año, como dices, ¿no? Voy a arrancar este viernes 23 con la psicología de la jubilación. Un tema bastante importante, sobre todo en el qué hacer cuando uno está jubilado, ¿no? Y qué conflictos tiene un jubilado. Mario Moreno, es el 28 de mayo, conflictos intergeneracionales, viene a ser el rol de la población del adulto mayor. El 2 de julio, Abel Mancilla, con el manejo de la afectación emocional por COVID-19 en adultos mayores. El 6 de agosto,
intervenimos todos, los que formamos parte de este grupo, con temas diversos sobre el envejecimiento saludable. El 10 de septiembre, Yanina Paucar tiene la psiconeuroinmunología. Bueno, este tema es un poquito algo nuevo, ¿no? Entonces, conversado con Yanina, pero de lo contrario, ella sé que en estos momentos tiene problemas, ¿no? Entonces, yo puedo tocar este tema que me agrada mucho, ¿no? Por lo nuevo que es, y es un tema bastante, digamos, atractivo en cuanto al conocimiento que debemos tener entre la relación de mente-cuerpo. El 15 de octubre, Catherine Sánchez, la importancia de la estimulación cognitiva para un envejecimiento más activo y saludable. Terminando el 19 de noviembre, Eulalia Banto con el manejo del estrés y la ansiedad en adultos mayores. Sabemos que una de las cosas que la pandemia nos está afectando mucho, he estado viendo los alcances mundiales, ¿no? En cuanto a la afectación, y en eso se convierte hoy en día en una de las otra pandemia, que es la ansiedad, ¿no? Entonces es un tema bastante importante tratarlo y también, sobre todo, cómo superar este trastorno que día a día se está incrementando. Todos estos son del punto de vista psicológico y vamos a tratar después manejarlo esto de tal forma que podamos contribuir de este grupo de psicología para todos, no solamente nuestro grupo, ¿no? Que estamos dentro de la central del adulto mayor, sino que queremos llegar a toda la población, ¿no? De Lima. Tenemos varias redes y de alguna forma tenemos que promocionarla para que pueda llegar y sea pues, del alcance de todos los adultos mayores, ¿no? Así que en eso vamos a ver cómo difundimos esto que es importante, porque todos los temas no es para el grupo nuestro, sino es en general, para la población en general. Estos nuestros temas que vamos a tratar, y como digo, pues vamos a procurar que llegue a la mayor parte de la gente adulto mayor. Bien, Juan, mira, sí, justamente muy, muy importante lo que tú acabas de decir, porque necesitamos también formar cultura gerontológica en la sociedad, ¿no? Claro, porque más allá de lo que nosotros podamos aportar también en favor de los profesionales, necesitamos también promover en la población conciencia, un mínimo de cultura gerontológica para que realmente también la población responda de la manera que debe ser, ¿no? O sea, valorando a las personas mayores, entendiendo que la imagen del envejecimiento, lo que ellos piensan del envejecimiento, muchas veces está errado, ¿no? Y yo creo que por eso es que es necesario, que es importante que los profesionales también nos comprometamos a que tratemos de llegar a la población, digamos, llegar a la gente también, ¿no? Y buscar claro, también una forma de llegar a ellos. Y esto es bien importante lo que dice también Juan. Ahora, los saludo también a Alejandra, ¿no? Alejandra, que ha venido al programa, qué bien, Alejandra. Ya el doctor Eduardo Penny la semana pasada nos habló de la intervención médica, ¿no? Mm. Cuando ya se convierte en un paciente, ¿no? Ellos atienden, el geriatra atiende pacientes, y lo que se quiere es que no llegue a ser paciente, sino que sea un cliente, ¿no? ¿Y cómo se convierte en eso? Con una consejería. Entonces tenemos que llegar a hacer una consejería de tal forma que nos permita, pues como dice Norma, empoderar al adulto mayor para que se pueda atender por sí mismo, ¿no? Y nuestro cuerpo, como se dice, es inmune, se sana solo. Lo que queremos es darle las herramientas para que mejorar nuestro sistema inmunológico, ¿no? A través de qué hacer, ¿no? Hay tantas actividades que tenemos que hacer y nosotros tenemos un bonito grupo, ¿no? Que se ha conformado como los cinco grupos que tenemos y cada uno va a aportar
para empoderar al adulto mayor y de esta forma pues tenga pues un envejecimiento saludable, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Buenísimo, es educación comunitaria, que es tan bueno. Sí, ajá. Educación comunitaria. Una de las áreas de nuestra organización, que se llama Club Palabra Mayor, es docencia. Y en la docencia trabajamos a nivel interdisciplinario, por eso yo trabajo con otras profesiones, y también trabajamos con charlas en la radio, mucho con la comunidad o talleres, porque realmente este nuevo envejecimiento hay que poder destruir esta concepción de la vejez asociada a la enfermedad. Y hay mucho que trabajar, porque todavía hay una sobremedicalización, sobrefarmacia, plurifarmacia del adulto mayor. Entonces eso que dice Juan es fantástico, porque tiene que ver con aprender a conocerse, a estar bien, a no recurrir siempre a los medicamentos. Sí, otra de las cosas que tenemos que también hacer un gran aporte es con la atención primaria, ¿no? Que es, realmente acá, por lo menos, no digo en Lima no es el Perú, pero en el Perú no existe un plan de atención primaria. Por eso pues es que como no existe, nos pasamos la atención primaria y de frente nos vamos a la atención secundaria cuando ya hay la intervención médica para atender algún tipo pues de dolencia, ¿no? Entonces como ya se convierte pues en un paciente. Entonces eso es lo que tenemos que evitar, que lleguen al médico por curaciones, ¿no? Por atención médica. El médico, como dice, debe ser para aconsejar también, no solamente para atender enfermedades, sino para poder saber qué es lo que tienen que hacer para mantenerse bien, ¿no? Atención claro. Primaria. Esa es la voz. Sí. Prevención es eso. Prevención, sí, qué bien. Sí, verdad. También tenemos por acá Nelly. Hola Nelly, ¿estás ahí? No se muestra todavía. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola Nelly, ¿qué tal? Bueno, bien. Queríamos saber tu expectativa respecto al evento que vamos a realizar. Actividad física y envejecimiento. Ahí estamos convocando, les invito yo un poco a que participen en este punto tan importante aquí en el cual voy a estar al lado de dos grandes profesionales como es la profesora Silvia Maranzano, ¿no? Entonces nos esperamos pues el día 6. Contento de poder participar en este evento allí. Sí. Ajá. Estoy en la calle y hay mucho ruido. No se puede. Bien, Eli, sí, efectivamente. El 6 de mayo, sí, de verdad que la actividad física es fundamental para el envejecimiento activo, definitivamente es muy, pero muy importante, porque la persona que no se mueve está en las peores condiciones, es la verdad, ¿no? Eso es lo que me gustaba de Rafa, siempre ellos se hablaban de la cultura del movimiento, decían ellos siempre, esa es una de sus frases que decían, y que yo con Rafa ya las conozco ya hace unos años atrás, incluso existió también Rafa en Perú, y bueno, hay una idea también de que se va a retomar también Rafa en Perú, vamos a ver, pero por lo pronto estamos de acuerdo en la necesidad y en la importancia de fomentar la actividad física como un factor, pero fundamental para la salud y la actividad, sobre todo para el envejecimiento activo y saludable, ¿no? Para la estrategia realmente, para producir un buen envejecimiento. Indispensable para un envejecimiento activo, en realidad. Alimentación y actividad física, pilares fundamentales claro, para un envejecimiento. Claro. Así es. Exacto. Definitivamente. Claro.
Me dijiste 5, ¿verdad? Sí, claro que sí. Más bien, entonces, y mira, ya tenemos, como ustedes han podido apreciar, ya tenemos en marcha una serie de eventos que tienen mucha importancia, y sobre todo ahora, bueno, esperemos que dentro de un momento más adelante ya pueda estar presente también Luz Zaragoza, que, con el cual también vamos a presentar una serie de eventos que no se han realizado. Hemos estado un poquito rebuscando, ¿no? ¿Qué tipo de eventos no se han hecho? Por decirlo así, hemos estado buscando, a ver, no son los poco usuales, por decirlo así. Y por ahí hemos visto que no se ha tratado mucho, por ejemplo, el tema de las personas, muy poco se ha tocado el tema de las personas mayores indígenas, por ejemplo, de su situación de ellos, pues uno de los temas que vamos a tratar. Otro tema que también está para tratar es justamente los fundamentos del lenguaje gerontológico actual. O sea, no, ¿por qué tenemos que hablar un determinado lenguaje y por qué no otro? ¿No es cierto? O sea, tiene que haber un fundamento, ¿no es cierto? Un sentido de por qué tenemos que hacerlo. Y hay otros temas, por ejemplo, muy prácticos, ¿no? Como por ejemplo ese que dice que se refiere a criterios para organizar una actividad para personas mayores. Súper práctico, ¿no? O sea, es decir, muy concreto, es algo muy concreto. Es decir, no cometer el error de hacer una inadecuada promoción, carteles que no tienen nada que ver, ponentes que no saben conectarse con las personas mayores. Tiene que ser personas que, aparte de ser profesionales, tengan esa capacidad para poder empatizar, ¿no? Para poder ser asequibles a las personas mayores. Y también entender que las personas mayores son muy diferentes de región, ¿no? De cada región, por el tema socioeconómico, el tema cultural. Es decir, tienen tantas diferencias, son tan diversos, que yo creo que tenemos que tener estrategias adecuadas. Y sobre todo, lo más importante, tenemos que estar de acuerdo con ellos. No es cuestión de que yo les voy a venir a imponer. Hey, señores, para los mayores, vamos a hacer esto con ustedes. ¿No? ¿No? No es así. Entonces, porque para qué se crearon, acá en el Perú, acá en Lima se crearon los CIAM, ¿ya? Los Centros Integrales del Adulto Mayor, que no siempre cumplen con lo que debería ser, porque los CIAM se crearon con el fin de que las actividades se realizaran de pleno acuerdo entre las personas mayores y la coordinación de la municipalidad, ¿no? Con el cual está el CIAM, ¿no? Entonces eso a veces no se cumple, a veces hay momentos en que los de la municipalidad les imponen a veces cierto tipo de cursos o talleres que a veces ellos no les interesan. Entonces hay que ver. Luigi, perdón, sí. ¿Puedo interrumpir? Sí. Acá está Alejandra, vos has trabajado mucho en el PAMI. Sí, sí. Y yo también, por eso digo, con Alejandra podemos integrarnos. En realidad, está bien, no hay que imponer, pero nadie elige lo que no conoce. Entonces, en el PAMI se ofrecieron muchos talleres muy novedosos, sí, que la gente desconocía, y lo empezaron a conocer a través de probar, ¿no es cierto? Porque nadie elige lo que no conoce. Y hoy, como tenemos un vasto conocimiento sobre el envejecimiento, hay muchos dispositivos, muchas formas de trabajar con ellos, que si no se las ofrecemos y si no les mostramos los beneficios que tienen, por ejemplo, ¿qué es el Tai Chi? La gente grande todo esto no lo conocía. Y bueno, entonces hay muchas actividades que son demostrativas, hasta que empiezan a conectarse, o la musicoterapia, el canto. Yo soy malísima para cantar, no importa, si no es por, no vamos a ir al Teatro Colón, es decir, vamos a cantar porque es bueno cantar. Es decir, claro, también hay que mostrar, Luigi, no es imponer, pero sí mostrar, claro, invitar. Ah, eso sí, por ejemplo, claro. Sí, invitar, sí, a que conozcan, claro, las nuevas actividades.
Otra cosa, hablando de lo novedoso, que a mí me interesa mucho, porque también nosotros trabajamos con eso, claro, es el turismo. Ustedes saben que hay muchas empresas que hacen turismo, porque como tienen tiempo, los mayores pueden ir en cualquier época del año, hacen mejores negocios con la hotelería, porque hay épocas donde están en baja las hotelerías, entonces pueden ir los jubilados. Pero son viajes que por ahí están como vacíos de sentido. En el sentido de que nosotros, los gerontólogos, tenemos que aprovechar estos bolsones de personas grandes para que podamos incidir, ¿no es cierto?, a lo mejor con una película que sea un cine debate a la noche, o con alguna charla donde podamos bajar ciertas sugerencias sobre lo que es la salud en la vejez. Tenemos que aprovechar eso para justamente la atención, la promoción de la salud. Que no sea solamente ir de excursiones, les ponen gorritos, los tratan de tonto con esos gorritos, las maracas. Sí, sí. Es horrible eso, es una falta de respeto. Eso de que les obligan, prácticamente se lo ponen nomás el gorrito, ¿no? Sí, 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 los disfrazan, como qué divertidos que están, bueno, una cosa horrible. En realidad se puede hacer mucho con el turismo y lo podemos aprovechar como educación también para la promoción de la salud. Y después tendrán su tiempo libre, por supuesto, todo el día, pero, por ejemplo, los fogones humorísticos, lo hemos hecho en turismo. Se hacen fogones todos alrededor y hay disparadores donde se cuenta un cuento humorístico o un chiste. Y después se va de ronda en ronda, el que quiera, el que se acuerde, no saben cómo se divierten, porque además estimula la memoria. En ese momento tienen un disparador que es a ver si me acuerdo de contar un chiste. Muchas cosas se pueden hacer, aprovechando que están todos juntos. La risa es muy importante. Bueno, ha llegado ya Luz Zaragoza. ¿Cómo estás, Luz? ¿Qué tal? Pon tu micrófono. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, les presento a los que no la conocen, a Luz Zaragoza. Ella es estudiante de gerontología de México y ella actualmente es la coordinadora de la Red Internacional Número 2. La Red Internacional Número 2 permite la participación de los estudiantes, de los bachilleres, de los técnicos y hasta de las personas mayores que desean participar en este interesante grupo y justamente en este grupo estamos diseñando con Luz temas muy novedosos. A ver, Luz, háblanos un poquito de las iniciativas que tenemos. Muy bien, pues en la Red Internacional 2 tenemos temas muy novedosos que van más allá del enfoque que pues en otras páginas están dando, como los mismos temas de siempre. Tratamos de ir más allá con temas que tal vez no todos están tocando y que debemos de tomar en cuenta. Les voy a adelantar una sorpresa. Vamos a hablar sobre la mujer adulta mayor, sobre los indígenas y otros temas muy interesantes que vamos a ir abordando para que estén pendientes y no se pierdan la invitación. Están todos invitados. Nuestro primer evento va a ser el 10 de mayo, en punto de las 6 de la tarde, hora México y Perú. No sé dónde sea el horario en otros países, pero estén pendientes y están todos invitados. Pero muy bien. Y éxitos. Muchas gracias, muchas gracias. Con la Red 2. Qué bien. Claro que Luz, cada tiempo allá Luz. ¿Qué tal? Estamos también con Mercedes Viera. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me escuchas? ¿Estás con tu audio? ¿Sí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La tengo un poco bajo. Bueno, Mercedes Viera, para las que no lo conocen, ella es nuestra coordinadora de derechos, ya de temas legales, los temas legales de la Central Informativa del Adulto Mayor. Ya, Mercedes Viera es la coordinadora justamente de este tema, ¿no? La coordinadora temática. Ahora, como ella es la única integrante de esa coordinación, porque solamente tenemos una abogada, que es ella, la única abogada de la Central. Entonces, ella va a estar encargada también del, del,
del evento central por el tema de la jornada por el no maltrato a la vejez, ¿no? Entonces ella va a estar, vamos a estar coordinando con Mercedes justamente para hacer un interesante evento para junio, un evento internacional, y también, lógicamente, algunas charlas que puedan ser pertinentes en algún momento dado, porque hay muchos temas todavía que lamentablemente no se difunden. Por ejemplo, hasta, ¿no? Incluso la ley, ya hasta hace años, ya 3490, hasta ahora hay muchas... Las personas mayores no la conocen la ley, ¿no? No conocen la ley, hasta ahora no la conocen. Puede estar hace años la ley ahí, pero nadie sabe. Entonces, y también seguir un poco difundiendo también la importancia que ha tenido la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, a la que Perú se adhirió recientemente, ¿no? Entonces, ahí ha tenido ha sido muy importante. Mercedes, entonces dime un poquito saludando al público, a las personas que conoces, un poquito de lo que podemos hacer, cuáles son tus expectativas con respecto a lo que podemos hacer desde la coordinación de derechos. Sí. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Hay varios temas que me gustaría tocar, ¿no? No solamente el tema de, digamos, de las normas, sino también hay temas que están, por ejemplo, ¿no? Uno que estuve trabajando hace un tiempo, pero luego no lo he dejado, es el tema de cómo deben ser tratadas las personas que cuidan a personas mayores, ¿no? Porque justamente ahorita ha habido una nueva, se le considera dentro de la legislación, si, por ejemplo, una persona que trabaja cuidando a una persona mayor tiene algún problema, es considerada como trabajadora del hogar, ¿no? Y no se respeta, digamos, los estudios y la preparación, que si bien es cierto, no es, bueno, en realidad no es lo que está más difundido, pero sí queremos que, nos gustaría que justamente hubiera esa posibilidad de una mejor valoración del trabajo de las cuidadoras de personas mayores, ¿no? Ajá. En Perú no hay muchos centros residenciales, y la mayoría de las personas adultas mayores es atendida en sus propias casas, ¿no? Y entonces eso hace que ese tema sea bastante relevante, ¿no? En estos momentos ha salido ya la ley y el reglamento de la ley de la trabajadora social, de la trabajadora del hogar. Entonces, es ahí donde me gustaría, o sea, poder investigar más, y eso es lo que estoy haciendo, para ver cómo es que ese conocimiento se aplica dentro de lo que es las personas que trabajan como cuidadoras, ¿no? Entonces, ese es otro tema, ¿no? Que está un poco vinculado también a lo que a las personas que están participando dentro de la central, ¿no? Bueno, y también tener en cuenta que actualmente se está queriendo hacer una nueva convención, pero ya no a nivel regional, sino a nivel mundial, pero está teniendo sus problemas. Justamente que estoy escribiendo un artículo, ya Luigi lo podrá difundir. Claro que sí. En esta última reunión que ha habido, en la que no ha habido un interés de todos los países, al contrario, ¿no? Ha sido muy pocos los que han participado. Ese artículo pronto te lo daré. Perfecto. Claro que sí. Ya. Perfecto. Estamos ahora, Nelly. ¿Puedo hacerle una colaboración a Mercedes? A ver, sí. Mercedes. Una reciente integrante de nuestra red, de la central, que se llama Katia Sevilla, de Costa Rica. Ella tiene mucha experiencia en el tema de los derechos laborales de los cuidadores. Para que le pasemos el dato a Mercedes, porque puede favorecer eso. Necesito justamente tener más... O sea, ¿qué es lo que pasa en el mundo como para poder proponer algún legal o un proyecto legal para eso? Gracias. Claro, está muy bien. Perfecto. Ya se nos fue Nelly, ya no está. Bien.
Bien, entonces vamos a conversar un poquito con Juan. Sí. Juan, bueno, hay un tema, entre los temas que ustedes van a tratar desde la coordinación de psicología, definitivamente yo los he revisado y la verdad que está excelente todo, pero vamos a iniciar con el tema de la jubilación, ¿no es cierto? Así es, es el tema del 23 de este viernes. ¿No? Quería que te nos dijeras, digamos, cuál es la importancia que tiene este tema, o sea, cuál es la... Bueno, sí, entiendo, Luis. Mira, actualmente, sobre todo acá en el Perú, tenemos pues una ley de la jubilación, y la jubilación es a partir de los 65 años, pero eso es en una forma normal de trabajo, pero igualmente hay lo que también se prevé, la jubilación adelantada, ¿no? Por lo que hay muchas personas que por una razón u otra han salido pues, de su trabajo, entonces ya no pueden conseguir y se le ha dado esa oportunidad de jubilación adelantada. Igualmente, pues para los que tienen accidentes o algún tipo de problema que ya les impide tener alguna labor normal. Entonces, pasar de un estado laboral a un estado de jubilación tiene sus problemas, ¿no? No es una cosa que a veces es programada, porque la jubilación es programada. Hay mucha gente que me dice, me falta 10 años, hoy ya me falta 9, me falta 8, y va con una cuenta regresiva porque quiere estar jubilado, ¿no? De esa forma puede hacer muchas cosas de las que normalmente no se puede por la actividad laboral y hay otras muchas ocupaciones. Pero hay otra gente que dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ya estoy jubilado, ¿no? Entonces, vive un problema de conflicto en su rol social, porque no se integra a una sociedad normal, porque no ha tenido una jubilación programada o una jubilación normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que las personas mayores, sobre todo las que no tienen una transición hacia la jubilación normal, comienza pues con muchos problemas de salud mental, entre ellos la depresión, ¿no? La ansiedad, ¿no? O qué hacen, ¿no? Entonces, hay asesores, ¿no? De la jubilación en el cual podemos nosotros acompañar a tomar ciertas decisiones, porque muchas personas después dicen, ¿y ahora qué hago? Tengo 65 años y todavía puedo trabajar, puedo hacer. Y lógicamente, de aquí a 5 años, 10 años más, vamos a llegar a la edad 75, pero todavía estamos con una actividad, ¿no? Productiva. Entonces, ahí donde dice, ¿y ahora qué hago, no? ¿Qué cosas puedo hacer? Entonces, nadie se ha preocupado, ¿no? Y descubre sus talentos. Entonces, hay que ayudar a las personas a descubrir su talento, su vocación hacia alguna actividad. De repente, ha estado trabajando en una labor que no le gustaba. Entonces, ahora ya pues, puede hacer en algo que sí le gusta. Entonces, nadie se está, digamos, impedido de seguir estudiando. No, yo tengo el ejemplo mío, ¿no? Yo me preparé para ser psicólogo, ¿no? Después de haber sido un técnico en electrónica, sí. Un administrador, y entonces sí. Me preparé para hacer una actividad después de mi jubilación, y entonces estoy haciendo lo que a mí me gusta, lo que me gustaba, ¿no? Y estaba impedido de hacerlo. Tengo compañeros de trabajo que son abogados, ¿no? E incluso los voy a invitar aquí a que pertenezcan a nuestro grupo, ¿no? De la red. Entonces, hay que preparar a la gente para que viva, digamos, saludablemente, ¿no? Porque hay casos, ¿no? Que también he visto, como acá paseando en el parque, una vez, una oportunidad, me encontré con un señor, ¿no? Acá él paseaba a su perrito, yo también paseaba al mío, ¿no? Bueno, conversamos, ¿no? Y le dije, yo soy psicólogo, ¿no? Oiga, le voy a hacer una pregunta.
¿Por qué los militares después de 6 meses que se han jubilado, se han retirado, se mueren? Oye, la verdad que no supe contestarle, ¿no? Porque no, tampoco no es para tanto, para que en 6 meses se muera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Ir conversando pues con los colegas, me dijeron, no, lo que pasa es que puede ser de que es una persona autoritaria, ¿no? Entonces, dentro, mientras ha estado pues en una dependencia, por ejemplo, policial, es atrevido, carajea, se comporta mal pues con su subalterno, los agrede, entonces una vez que se retira, va a su casa y ¿con quién? Patea el perro, ¿con quién? ¿A quién le va? ¿No? Entonces se sienten mal, ¿no? Inhibidos de poder demostrar su agresividad. Entonces, pues, necesita pues una orientación. Yo creo que por ahí voy a tratar de explicar cuáles son los elementos psicológicos que nos permiten, o estas herramientas que nos permiten afrontar la jubilación de cualquier tipo que sea, tanto programada como tanto intempestiva, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que quiero darle para hacer, a ayudar a las personas a que vivan mejor dentro de su jubilación y lo vivan placenteramente, ¿no? Sí, está muy bien. Ahora, sí. Claro. Alejandra, algunos un júbilo y otro un duelo. No, decía ella pertenece. Sí, perdón, sí, Alejandra. Sí, sí. ¿No? Así es lo que dice. Alejandra nos decía que ella pertenece, pues, allá en Argentina, un grupo, ¿no? Donde están los jubilados y hacen mucha actividad, ¿no? Sí. Tanto para utilizar su tiempo de ocio, ¿no? Entonces, hay una serie de programas de actividades que se pueden hacer. Entonces, el problema es cuando una persona ya está, digamos, jubilada y sabe y es consciente de eso y lo disfruta. Pero hay personas que dicen, ¿y ahora qué hago? Porque no me falta plata pues para poder tener mi presupuesto, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen pues, los conflictos, sobre todo que no poder atender sus necesidades primarias, ¿no? De repente, pues, cumplir, pues, con las obligaciones, pues, de la casa, ¿no? Muy interesante. Entonces, uh-huh. Para eso estamos los psicólogos, ¿no? Ya. Así es. Muy bueno. Después, así es. Un tema interesante sería también la preparación para la jubilación. Antes. Claro. Exactamente, prepararse para la jubilación. Entonces, eso por eso se llama la jubilación, es un proceso. Y hay que tomarlo 10 años antes de la jubilación, ¿no? Para que cuando empresas que lo tienen, ¿eh? Hay empresas grandes que tienen cursos para la gente que ya está en edad de jubilarse. Pami también, Norma. Pami, ¿no? La preparación para la jubilación. Es muy importante eso. Hay un tango, ustedes saben que los tangos son melancólicos. Entonces, hay un tango que dice el dolor de ya no ser. Y el hombre, sobre todo, más que las mujeres, están tan identificados con su hacer que una persona, Juan es psicólogo, Martín es carpintero, aquel otro es mecánico y se jubiló. Y ya no es, y toda su vida trabajó para esa identidad. Es como un apellido para el hombre, ¿no? El hombre es el que más sufre, porque las mujeres son más interesadas en diversas cosas. El hombre sufre mucho. Y también por lo que dice Juan, porque se le caen los ingresos. Entonces tienen menos recursos. Por eso nosotros estamos trabajando para ayudarlos a pensar en ocupaciones que también sean rentables, además del entretenimiento, el coro y demás, que tengan alguna ocupación que no necesariamente le tiene que llevar 8 horas, pero que sea rentable, porque se caen las cajas del mundo entero, las cajas de jubilación se van al muere, van a cobrar cada vez menos, entonces tenemos que prepararlos para que tengan confianza en sí mismos, en sus propios talentos, dijo Juan, en sus propias experiencias,
para ver, bueno, que, con qué cuentan como para poder hacer un emprendimiento, que puede ser familiar, con amigos, que va de a poco, los tienen que asesorar los contadores. Y en eso estamos, en la esto es interdisciplinario, el envejecimiento atraviesa la sociedad. Todos los profesionales tienen que entrar a pensar también qué se va a hacer con estas masas de gente, en qué van a poder colaborar, ¿no es cierto?, las otras profesiones, así como están trabajando los arquitectos, les contaba ahora de los bioingenieros, los contadores, los abogados, los foros por los derechos de las personas. Tienen abogados y no abogados. ¿Por qué? Porque los propios adultos mayores son los que viven y sufren sus problemas y sus faltas de derecho y sus necesidades. Entonces hay que crear estos foros de derecho, mucho hay que crear, y tenemos la posibilidad justamente de inaugurar nuevas instituciones en este sentido. Es muy interesante, Juan, esto de la preparación para la jubilación. Sí, está muy interesante. Excelente. Excelente, sí. Lamentablemente, bueno, no pudo venir nuestra coordinadora del área social, pero estamos avanzando. Sí, entonces vamos a comentar por su horario de trabajo, pero va, de hecho que vamos ahí, estamos trabajando por ahí también, y está felizmente que todos los grupos están muy activos y estamos poco a poco avanzando, porque a veces es difícil coordinar. Cuando más grande es el grupo, más difícil es coordinar. Yo siento que hay un clima muy, muy amigable entre la gente de los distintos grupos de esta central informativa. La verdad es que lo digo desde mi sentimiento, ¿no? Es muy amigable. Sí, así. Ahora. Sí, claro. Yo sé que sí, normal. Mira, bueno, ahora vamos a ver, vamos a conversar un poquito con Luz también. Luz, algún tema, alguno de los temas que vamos a tratar contigo va a ser también el tema de cómo se realizan los eventos, ¿no es cierto? Porque vemos de que se toman a la ligera los temas, entonces cometen una serie de errores que muchas veces se adopta papeles, situaciones en las cuales se infantilizan las personas, y no se toman en cuenta lo que ellos mismos desean realmente, ponentes que son inadecuados, ¿no? Porque como yo le decía, una experiencia que he tenido yo también muy importante, en una zona que en Lima, una zona de Lima que tiene pocos, digamos que donde hay población, digamos, de bajos recursos económicos y nivel educacional más bajo, estuvimos ahí y fue con nosotros este equipo, fue con nosotros una psicóloga, que era neuropsicóloga, y les explicó el tema de la plasticidad neuronal, ¿no? Y todo el mundo lo comprendió perfectamente y no había ningún problema. Entonces, yo creo que se subestima mucho. Sí o no, yo creo que Norma puede confirmarnos eso. Y también Luz, ¿no? Luz, ¿qué piensas tú? Se subestima mucho a las personas mayores, ¿no es cierto? Sobre su... Efectivamente, se subestima y además de eso hay que entender el contexto en el que se está aplicando las pláticas, cómo las van a dar y cómo van a entender, o sea, cómo vamos a dar a entender el tema, porque es igual... Los adultos mayores son una persona más igual a nosotros. Entonces debemos entender eso, que no debemos de tratar de usar diferentes términos para infantilizarlos, sino tratarlos como una persona semejante a nosotros, porque eso son, es lo que es al final del día. Y si a nosotros, si lo explicamos de una manera que nosotros no entendemos, obviamente nadie lo va a entender. Entonces tienen que ser temas que sean digeribles, basados en los contextos. No va a ser lo mismo exponer un tema a un grupo de personas que tienen
un mayor nivel educacional a unos que tal vez no tuvieron la accesibilidad suficiente. Sin embargo, ambos grupos tienen el derecho de aprender lo mismo. Y es en base a este entorno lo que vamos a hacer en la organización de eventos. Y además lo que comentaban ahorita, me pareció muy importante lo del empoderamiento del adulto mayor. Y cabe igual en esto de organización de eventos, el dar capacitaciones continuas al adulto mayor y conocer cómo se van a organizar estas capacitaciones y en qué contexto, qué manera para hacerlo más digerible y que ellos lo puedan aplicar a su vida diaria. No nada más que queden, fui a una plática, me explicaron esto, lo vi en internet o en cualquier fuente, sino que ellos lo puedan aplicar a sus vidas como un conocimiento más y como, es una oportunidad de cambiar esa mentalidad que muchas veces se le inculca al adulto mayor, sino que digan, yo puedo seguir, tengo 70 años y yo puedo seguir creando cosas, aprendiendo cosas, y eso. No sé qué sí, opinan bien. Ustedes. Bien, sí. Bueno, sí, también, aparte de este tema que estábamos viendo también algo sobre la situación, porque la situación de las personas mayores no es igual en una zona del país, en una región del país. Todos hay características propias de la región. Hay regiones del país que están menos desarrolladas, ¿no es cierto? No están plenamente desarrolladas, están más atrasadas que otras. Ese es un problema muy común en Latinoamérica, ¿no? Hay mucho contraste todavía. Mientras que hay una ciudad que tiene todo, tiene toda la tecnología, los servicios muy difundidos en toda la población, tiene zonas por el contrario donde es difícil el acceso. En el caso de Perú es algo parecido a México, que tiene selva, ¿no? Tenemos selva y la selva es súper difícil, por ejemplo, ¿no? Llegar a la selva por internet, ¿no? Es súper difícil, no luz, ¿no? Sí. Cuando tú estás en la selva peruana, pon ahí tu laptop y a duras penas vas a encontrar alguna señal si tienes suerte. Entonces todo esto limita pues las posibilidades de una mayor difusión y comunicación ¿no? Dentro de la... Eso es cierto. Entonces todas estas diferencias son muy importantes porque los gerontólogos en general tienen que conocer pues, la realidad, ¿no?, de su país, ¿no? No es solamente un tema de decir, bueno, yo ya aprendí, yo ya estudié en la universidad, yo ya me sé todo lo que es gerontología, pero no conoces tu país, no entiendes la realidad de tu país, estás desenfocado, ¿no es cierto? O sea, el gerontólogo a la hora de aplicar esa gerontología, esos conocimientos, tiene que conocer el entorno, tiene que conocer su país, su región. Entonces, si no, de otra manera, su trabajo no va a poder ser efectivo, ¿no? ¿Qué piensas, Luz? ¿También así estás de acuerdo conmigo? Sí. Efectivamente, es el tomar, no hacer notorias las desigualdades que hay, sino tú como profesional que vas a aplicar en la organización del evento, decir, cuento con esto no, pero lo puedo nivelar o lo puedo contrarrestar de esta manera. Y así poder tener la organización completa y así en cada grupo donde se vaya a aplicar algo, tomar esas herramientas y contrarrestar las que no tienes para encontrar el equilibrio y que todo sea igual. Los psicólogos trabajan mucho, Luz, ¿no es cierto?, con determinados conceptos como reminiscencias, por ejemplo, y entonces la gente puede hablar de sus cuestiones culturales, compartir, ¿no es cierto?, sus costumbres, sus festejos, sus tradiciones, y conversan entre ellos. Es decir, hay muchos recursos, también depende de la creatividad del que está a cargo de los talleres, ¿no? Es decir, cómo se ingenia para tratar de hacerlos participar y revalorizar los saberes que circulan entre ellos. Para, por ejemplo, la fluidez del vocabulario, es decir, nosotros siempre con la misión de estimular, pero aprovechar los recursos que tienen ellos para que se sientan parte. Ajá, interesante. Acá
Miren, acá tenemos una representante de la danza. Ah, otro tema, ¿no? Que estábamos viendo también con Luz, era el tema de la danza, ¿no? Y su influencia positiva sobre el envejecimiento. Y justamente hoy día quiero presentar aquí está Genoveva Suárez. Genoveva, ¿nos escuchas? Genoveva, ¿nos escuchas? Ya. Y tenemos a Genoveva Suárez. Ella es nuestra representante de las personas mayores en la red de, la, de Lima, ¿no? De la central informativa. Ella pertenece a la coordinación de actividad física. Ella es una gran bailarina. ¿Ah? Es una gran bailarina. Y yo lo que le quería decir es que este tema que aparentemente para muchos puede considerarse poco importante, pero en realidad tiene una influencia notoria en el tema de la salud, no solamente en el tema físico, sino también mental, ¿no es cierto? Porque requiere un trabajo que no solamente es moverse, sino también es coordinar movimientos, aprender, ¿no? O sea, y eso implica todo un aprendizaje, o sea, no es solamente porque uno se puede mover como sea, así, ¿no? Pero no, hay un trabajo, hay una, entonces, todo ello influye positivamente en la parte física y mental. Genoveva, a ver, quiero que nos des así, aunque sea un ratito, demos tu testimonio, qué es lo que tú sientes, qué es lo que tú percibes a través de la actividad que realizas. Sí. Bueno, Luigi, y a todos los presentes, lo que puedo decirles es de que yo realmente cuando bailo, la música, lo disfruto, o sea, algo que siempre ha nacido, o sea, siempre ha vivido conmigo, creo, ese don, ¿no? Y de repente por cuestiones X que ya no viene al caso estar explicando, dejé de hacer lo que siempre me gustaba, ¿no? Y que prioricé el cuidado de mis hijos y todas esas cosas, pero por si acaso tengo 5 varones y una mujercita, pero ya todos son adultos, así que cuidarlos, y hace más o menos 15, 16 años ya me dedico a lo que es ejercicios, estoy en el centro del adulto mayor. Y entré ahí porque justo me dijeron están dando de marinera, ¿no? Así que entré y bueno, aprendí, estoy aprendiendo lo que son las danzas. Pero aparte de estar activa uno, como dice Luigi, la danza te mantiene pues ocupada la mente, el equilibrio también, ¿no? Porque tienes que tener eso, porque la marinera, por decir, levantar un pie, de repente, si no tienes equilibrio, te vas a ir a jugar. Claro, ¿no? Claro. Entonces, claro. Eso te mantiene bastante la memoria, porque las coreografías no es memoria, y yo cuando participaba en el centro del adulto, por ejemplo, participaba a veces en Tai Chi, o sea, había un evento y yo entraba en todas las disciplinas, Tai Chi, aeróbico, gimnasia, danza internacional, danza folclórica, baile, en todo lo que es esto, y inclusive el canto, ¿no? Que también me gusta. Y realmente un perrito, y eso tiene a mí súper extra, porque yo ahorita he cumplido 75 años, pero full, y además tengo otras actividades que sería inútil estarlo narrando, ¿no? Ya habrá oportunidad para yo poder hacer conocer todas mis actividades, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Claro, a ver, Luigi, para complementar lo que dice Genoveva, ¿no? Uno de los beneficios de la danza es la coordinación de mente-cuerpo, ¿no? Entonces, eso
hay una actividad cerebral muy importante. Sí, sí, sí. Y además claro. Que estimula pues todo lo, como ella dice, nuestra sensibilidad de movimiento, ¿no? Psicomotor. Uh-huh. La parte psicomotora fina, gruesa, ¿no? Que tiene mucho que ver con la cuestión también de neuronal. Entonces, uh-huh. Además que también nos produce pues serotonina, ¿no? Toda danza produce serotonina, y la serotonina es la hormona de la felicidad. Entonces, una de las recomendaciones uh-huh. para el bienestar psicológico, sentirse bien, ¿no? Y feliz, uh-huh, claro. Es una de las recomendaciones hacer danza, ¿no? Cualquier tipo de danza, ¿no? Que llámese en Argentina, como, no sé, yo conozco el tango, pues, ¿no? Que es un movimiento, pero muy armonioso, ¿no? Igualmente acá tenemos la marinera, y en otro, cada país tiene lo propio, ¿no? Pero es muy importante moverse en ese tipo de danza que nos permite la actividad psicomotora, ¿no? Mente-cuerpo. Así es, Luis. Les quería contar algo, porque ver, sí. Es maravilloso. Tengo una amiga de esta provincia donde yo vivo 500 kilómetros más lejos de Buenos Aires. Uh-huh. Tengo una amiga que es originaria de acá, pero se fue a trabajar a Buenos Aires hace muchos años, integra un ballet que está en un teatro hoy, que se llama 60-90. Son todas mujeres, pero maravilloso, hacen tap, hacen jazz, hacen tango, hacen folclore, uh-huh. 60-90. Tan maravilloso, todos trabajan en otros lados, se fueron jubilando, siguen integrando el ballet, al punto que la Sociedad de Gerontología y Geriatría, cuando hace los congresos internacionales, llama a este ballet, porque la gente, además termina bailando todo el mundo, salen de las butacas, acá Alejandra los conoce, están en el Teatro Ampir, y son personas de distintas actividades y ocupaciones, fantástico, yo los fui a ver, fantástico. Y ellos dicen que para ellos es vida, y la escuchaba recién a Genoveva. Así que también tenemos que estimular a que vayan a bailar, pero organizadamente, no a bailar como cada uno quiere moverse, por lo que dice Juan, por la coordinación que hay entre el sonido, uh-huh. la lateralidad, la motricidad, sí. acordarse de la coreografía, hermoso. Claro. Otra cosa, sí, Alejandra, es que a través del baile uno comparte con pares, porque a veces uno, las personas están solas y no comparten, es decir, como en el jardín que los chicos van compartiendo y respetando a sus pares, acá es lo mismo. A veces, señoras, cuando comienzan los talleres, nunca han bailado, son solteras, y bueno, hace años que no bailan, por ejemplo. Y esto, al hacerlo entre pares y algo muy ameno, es decir, se pierde esa timidez, se respeta, es decir, son todos iguales, ahí no hay otra cosa que las ganas de bailar. Y yo siempre digo que los talleres que damos nosotros son cosas como pendientes, como decía antes la señora, es decir, que uno no pudo hacer por atender los hijos, por el trabajo. Entonces, justamente en los adultos mayores tenemos eso, el tiempo para poder hacer todo eso que queríamos. Nosotros, yo la otra vez comentaba en las clases de teatro, es realmente lo que se consigue y lo que se logra. Inclusive es bueno la memoria porque tienen todo un libreto, es decir, van sin darse cuenta llegando a un montón de cosas que al principio decían yo no voy a poder participar en nada. Y después son todos los que se anotan para participar en alguna obrita de teatro como hacemos nosotros. Y después a fin de año invitamos, como yo contaba otra vez, a sus familiares para que ellos demuestren todo lo que hicieron durante el año, ¿no? Es fundamental eso. Sí, yo les quería hacer un comentario para todos ustedes. Últimamente he visto algunas infografías, ¿ya? Donde afirmaban y escribían así, la vejez comienza a los 60 años, aparecía en la infografía, y esas infografías eran de una institución de un país, ¿ya? O sea, de una organización,
del Estado de un país, o sea, y después lo encontré en una asociación de gerontólogos. Es decir, estamos mal encaminados por ahí, porque aplicando solamente la lógica, nada más. O sea, repetimos. ¿Por qué? Porque si el envejecimiento, todos sabemos que el envejecimiento es diverso, es heterogéneo, entonces es imposible, totalmente imposible, delimitar el comienzo de la vejez a nivel general. Es absurdo totalmente. Es más, puede haber prematuros o puede haber personas que recién a los 70 años estarían como de 60. O sea, es demasiado, o sea, no tiene ningún sentido. Y es increíble que todavía se mantengan estos errores. Son terribles. Y este es uno de los esos errores que yo veo en la comunicación, que además son cosas falsas, porque hay que decir las cosas son falsas. Entonces, uno tiene que reaccionar y tiene que llamar la atención de eso, porque si no estamos permitiendo de que esto corra. Ahora, un amigo me decía, Luigi, eso es un tema de políticas públicas, correcto, pero la persona se lo cree, ese es el problema. O sea, la gente se cree el cuento, ese es el asunto. La gente dice, ah, ya cumplí 60, entonces me convertí en vulnerable ya, hoy día porque cumplí 60, ¿no es cierto? Algo así. Como pero, yo que cumplí 60 el mes pasado, claro, que te decía la otra vulnerable. Vez. Entonces, esa está, tontería, no. Lo que vamos a decirlo crudamente, es una absoluta mentira, ¿no? Es una mentira que funciona, entonces, por esa razón, es que yo estoy muy abocado ahorita en el análisis del discurso y porque estoy justamente avanzando. Les voy a hablar también un poquito muy rápidamente de lo que viene, ¿no? O sea, para junio voy a hacer ya un trabajo un poco más detallado, más avanzado del que hice en el mes de recientemente. Para justamente ya poder presentar ya algo más como propuestas ya, porque tenemos que eliminar esto, o sea, no es posible que sigamos sigamos difundiendo estos disparates, ¿no? Entonces yo creo que ya es tiempo de que seamos los gerontólogos tenemos más serios, ¿no? Los gerontólogos en general y humildemente el comunicador gerontológico como yo. Pues tenemos que tratar de ser serios y comenzar a hablar las cosas como deben ser, de la forma correcta. Porque si comunicamos mal, estamos creando confusión, no estamos haciendo lo que debemos hacer, no estamos cumpliendo el rol de hacer cultura gerontológica en la sociedad y en los países. Luigi, yo creo que debemos reflexionar con bastante amplitud porque estos temas de las edades, de los mojones, en realidad van modificándose. Por ejemplo, la adolescencia va cambiando también. La adolescencia está empezando antes, hay un desarrollo precoz de las niñas, claro. Está empezando antes. Si es que estaba tan relacionada a la menarca, por ejemplo... y está terminando después, porque están empezando a ser más dependientes los adolescentes, o porque estudian, porque tienen dependencia económica. Es decir, que hay algunas cuestiones que están muy ligadas a la cultura. Ajá. Y obviamente que el envejecimiento tenía como mojón los 60 y 65, estrictamente por el tema de la jubilación. Pero a medida que las ciencias van avanzando y ahora se puede obtener lo que se llama la edad biológica de una persona, que es toda una fórmula de sus análisis, de sus condiciones genéticas, de su forma de vida, etc., se llama edad biológica. Con esa edad biológica se puede tener una idea de lo que es la edad prospectiva de la persona, es decir, de la esperanza de vida. Todo eso está muy movido hoy con los nuevos descubrimientos de la ciencia, al punto que se dice que hoy el envejecimiento comienza a los 74 años, pero de igual manera estamos con un número utópico, digamos, sí, ¿verdad? Bien.
Pero algún número tiene que tener la infancia, algún número tiene que tener. Sí, Norma. Bueno, amigos, estamos llegando ya al final del diálogo porque ya acaba de llegar el doctor. Dinamarca. José Luis Dinamarca, ¿cómo está, doctor? ¿Qué tal? Sí, él está bien, está conectándose desde Chile. Es, hola, ¿cómo están? Un médico muy destacado realmente, sobre todo en tema del aborto geriatría. He tenido la oportunidad de conocerlo en Lima, ¿no? Donde en el Congreso Internacional de la Sociedad de Gerontología y Geriatría, y en otras oportunidades también que nos hemos encontrado en Lima. Realmente bienvenido, muchas gracias por estar acá. Sí. Muchas gracias a ti, Luigi, por la invitación. Veo que estás muy bien acompañado. Un gusto volver a verte. Claro, sí. Justamente hoy día vamos a hablar un poco justamente sobre... Sí, gracias. Sí. Entonces hay muchas... Una de las preguntas interesantes es, muchas veces se nos habla, ¿no?, de temas... cuando se refieren a llamadas, vamos a ponerlo entrecomillado así, enfermedades de la vejez se le llama, muchas veces así, cuando en realidad no es así, ¿no? Porque en el tema de la... porque vamos a ver, vamos a poner el tema, por ejemplo, de la... en el caso de la artrosis, por ejemplo, ¿no? Ajá. Estas enfermedades en realidad se van desarrollando durante el proceso de envejecimiento, pero no necesariamente en la propia vejez, sino ya desde antes, ¿no? Exactamente. ¿Puede explicarnos un poquito sobre eso? Sí. Claro que sí, con gusto. Mira, hay muchas enfermedades que nosotros relacionamos con las personas mayores porque son más frecuentes en las edades que hoy consideramos como parte del envejecimiento, como parte de las edades mayores. Tenemos en nuestra cabeza una forma... de pensamiento muy ligada a la temporalidad, a los años que tienen las personas. El tema no necesariamente se relaciona con los años, pero sí con el daño, ¿cierto? No es lo mismo años que daños. Entonces, tenemos personas que son, entre comillas, muy jóvenes y tienen enfermedades de viejos, y personas muy viejas que no tienen enfermedades y que están como jóvenes. Entonces depende cuánto se haya cuidado o cuánto se haya dañado un organismo. Y la artrosis, que es una enfermedad de las articulaciones, siempre se explica como que es la muerte del cartílago articular. Y allí tenemos que hacer énfasis en que básicamente podríamos separar a las articulaciones según tengan o no tengan cartílago. Las articulaciones que tienen cartílago se llaman articulaciones sinoviales. Y no solo tienen cartílago, sino que están rodeadas por una bolsita especial que se llama membrana sinovial. Esa membrana sinovial representa un órgano muy bonito, muy especial, rodeado de sangre que genera una filtración del plasma de la sangre generando un líquido especial que se llama líquido sinovial, un nombre muy original, que permite que el cartílago se alimente y respire a través de este líquido. Todo ese gran equilibrio entre el sistema circulatorio, donde hay sangre, y la pasada de esta sangre a través de esta barrera sinovial, de esta membrana, genera un entorno, un ecosistema propio para este órgano tan especial que muchas veces es llamado como el amortiguador mecánico del organismo, que es el amortiguador más longevo que tiene, que conoce el planeta, ¿no? Un amortiguador que puede durar más de 100 años. Cualquier vehículo hoy en día se quisiera un amortiguador que dure 100 años. En nuestros países, sobre todo, con los caminos como están, ¿verdad? Sí, claro. Pero los caminos de la vida son llevados por este amortiguador que son los cartílagos sinoviales. Y en la medida en que este cartílago va muriéndose, en que la articulación entera va sufriendo, primero la que más sufre habitualmente es la membrana sinovial, que se va quedando sin vasculatura alrededor. Por eso esta membrana no es solamente una capa, sino que está viva.
no solamente permite el paso de la sangre a través de ella para generar el líquido de las articulaciones, sino que se alimenta también del oxígeno y los nutrientes que lleva la sangre. Entonces, en la medida que estos vasitos, estas pequeñas cañerías que le irrigan, se empiezan a tapar y empiezan a morirse, se empieza a morir la sinovial también, esta capita, se muere. Y al morirse, no puede seguir generando su acción, que es la filtración, y no se puede seguir generando este líquido sinovial, y el cartílago se va muriendo. Eso es la artrosis, ¿cierto? Y hace que las articulaciones empiecen a perder el espacio que hay entre un huesito y otro, y se empieza a morir el huesito que está debajo del cartílago, que no está acostumbrado a esta fuerza tan directa, y se empieza a deformar, se empieza a morir, y se generan estas deformidades articulares ya en las etapas finales de la enfermedad. Por eso es tan importante, Luigi, no ver a la artrosis como una enfermedad de la vejez, sino que un deterioro producto de un conjunto de cosas que van ocurriendo en la vida, ¿cierto? Un paciente diabético, la diabetes mata sus pequeñas arterias, ¿cierto? Claro. Siempre los diabéticos están preocupados de la retinopatía, que ven mal, o de la demencia vascular de los diabéticos, se empiezan a perder memoria porque se le empiezan a morir algunas neuronitas, o de la nefropatía diabética, que el riñón se le empiezan a morir los nefrones, porque bueno, el daño ocurre también en las sinoviales, en las articulaciones sinoviales, y los diabéticos tienen mucho más frecuencia por lo mismo de artrosis. No es una enfermedad, por lo tanto, de la vejez, sino que del tiempo conlleva esta enfermedad. Ok, hay un tema, hay un tema relacionado, bueno, que la gente dice, la gente que le da artrosis, hay muchos de ellos que son incluso deportistas, ¿no? Y otros más bien de que son sedentarios. Es decir, ¿esto tiene que ver con los extremos? ¿Podríamos considerar que es? Y claro, en el fondo lo que tenemos que considerar es cómo está constituida la articulación. Ajá, la articulación fundamentalmente tiene tres grandes actores, que son el cartílago, que viene siendo el rey de todo esto, la membrana sinovial y los huesos. Esos son, así groseramente, los tres participantes de esta fiesta. Y al medio podríamos decir también que el fruto de todo esto, que son los vasos sanguíneos y el líquido sinovial. Entonces uno, si daña el hueso, puede producir artrosis también. Por ejemplo, tengo una fractura de los cóndilos femorales o una fractura de los platillos de la tibia, puedo llegar a través de eso a tener una artrosis a la larga. Si yo soy futbolista y estoy todo, doy delantero, ¿cierto? Y todos los fines de semana jugando a nivel profesional con unos zapatos, con unos estoperoles de 2 centímetros que se agarran al pasto, sometiendo a la articulación de la cadera, de la rodilla, a torsiones que son más allá de lo fisiológico, también voy a estar moliendo el cartílago y generando fuerzas que van más allá de lo fisiológico. Entonces dañando hueso y cartílago. Si yo soy diabético y no me cuido, voy matando los vasitos que están alrededor de la cápsula o de la membrana sinovial. Ese es otro camino para llegar a la artrosis. Entonces, claramente los extremos hacen mal, pero por otra parte también bastaría un evento desafortunado, como un accidente de tránsito, por ejemplo, una caída de altura, para que se me dañe el hueso, se me dañe el cartílago, se me dañe la sinovial, que son los tres grandes actores, y generar la artrosis. Ajá. Claro, ¿qué? Y sedentarismo también es malo, ¿eh? Porque el sedentarismo lo que genera es un desbalance de los músculos, que son los que sujetan la articulación, por decirlo de alguna forma. Entonces ahí la articulación empieza a tener mal equilibrio de fuerza, y ese es otro camino para llegar a la artrosis. O sea, ahí el tema preventivo, o sea, porque todos, bueno, sabemos, digamos, podemos conocer los síntomas, pero la gente dice, ¿cómo? ¿Hay una manera de evitar que con el paso de los años yo tenga que tener necesariamente artrosis? Por supuesto. Por supuesto que sí. Muy buena pregunta y te la agradezco enormemente, Luigi, porque todos llegamos a pensar que la artrosis es una enfermedad inevitable.
Claro. Y muchas veces tenemos miedo de la vejez, de llegar a ser viejos, porque vamos a estar con artrosis y vamos a estar demenciados. Eso es mentira, es un mito. Todo es prevenible. Y la artrosis es un síndrome. Es decir, podemos llegar a ella, como hemos conversado recién, a través de muchos caminos. Entonces tenemos que cuidar cada uno de estos caminos. Si queremos cuidar la sinovial, la capsulita, la membrana que rodea la articulación, debemos ser cuidadosos con las enfermedades crónicas no transmisibles, fundamentalmente diabetes, hipertensión arterial y dislipidemias. Por lo tanto, allí lo más importante es nuestra nutrición, el ser capaces de comer en forma adecuada. Eso es no tan fácil, es fácil decirlo, pero nos enseñan a comer, pero no a nutrirnos. Entonces allí la guía de un profesional de la nutrición es fundamental. De un equipo que esté entrenado en eso, y enseñar estas cosas desde los niños. Y estas enfermedades se empiezan desde la niñez. La mejor manera de prevenir es que todos estos conceptos los veamos desde la más tierna infancia, y ojalá como parte de los programas de educación escolar. Entonces, si queremos cuidar la membranita, cuidamos nuestra nutrición. Si queremos cuidar nuestro cartílago, cuidemos las fuerzas axiales. Es decir, cuidemos el peso de nuestro organismo y cuidemos el esfuerzo que hacemos. Cuando somos más jóvenes no tenemos mucho cuidado y agarramos cualquier cosa de cualquier manera. No, este refrigerador yo me lo puedo. No, este microondas yo lo llevo a la casa, subo las escaleras, qué sé yo. Claro. No tomamos mucho en cuenta nada. Como si fuéramos inmortales e invejecibles, incombustibles. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces cuidemos el peso. De hecho, las leyes de los países, las leyes internacionales de carga, se han dado cuenta ustedes que cambiaron cuánto podía uno llevar de peso por maleta en los aviones. Y eso cambió el año 2008. Hasta el año 2007 uno podía cargar maletas de 40 kilos. A partir del año 2008 las maletas son de 20 kilos, o 22 kilos, 23 kilos, que es el tope máximo. Entonces, el peso nos permite cuidar el cartílago directamente. Y si queremos cuidar nuestros huesos, ahí ya debemos tener en cuenta cómo nos movemos, cómo nos movilizamos. Tenemos que cuidar nuestra musculatura y nuestros huesos. Y debemos tener en cuenta la suplementación adecuada de vitaminas, que hoy en día está muy en boga, ¿cierto? La vitamina D, la vitamina K y la vitamina B2. La vitamina K, presente en los vegetales de hoja verde, que deben consumirse 100 gramos a la semana, por lo menos, cocidos, pero aliñados con aceite, nunca con limón. La vitamina K necesita aceite para ir al organismo. Y la vitamina K, que todos la conocemos de la vitamina de la coagulación, es fundamental en el transporte de calcio hacia los huesos. El 40% del calcio de los huesos depende de la vitamina K. En presencia de su amiga, la vitamina D, que es la vitamina del sol, ¿cierto? Y de la otra amiga, porque estas tres vitaminas actúan en conjunto, de la vitamina B12, que es la vitamina de la leche, y la vitamina de la carne. Esas tres vitaminas. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Dieta, una dieta saludable, movilización, movernos saludablemente, saber cómo movernos, saber cómo agacharnos, integrar en nuestro desarrollo diario de nuestra vida cotidiana un conjunto de ejercicios, darle tiempo a ejercitarnos, incluir el ejercicio como parte de nuestra rutina diaria. Muchas veces decimos, pero ¿cómo? Si yo paso sentado, ¿cierto? Estoy en el trabajo sentado frente al computador. Salgo del computador y me voy a mi casa, pero ¿cómo voy a mi casa? En auto, en bus, en tren, en tranvía. Me voy sentado, apenas me muevo. Bueno, hay que encontrar la forma de incluir en nuestra rutina cotidiana ejercicios saludables. ¿Ya? Entonces, sí, claramente que se puede prevenir. En la medida en que nos movamos adecuadamente, comamos adecuadamente, vamos a tener una vejez saludable. Excelente. Bien, ahora como... ¿Puedo hacer una pregunta, Luigi, que me interesa? ¿Qué sería la ortogeriatría? Adelante. Sí. Y mirá vos. ¿Cómo te digo? Pues lo vamos a explicar de la siguiente manera. Orto significa recto, desde el punto de vista de lo que está derecho, de lo que crece en forma adecuada. Entonces, esto viene de la ortopedia.
¿Se han fijado que el signo internacional de la ortopedia es un árbol que está creciendo chueco, medio torcido, y que le han puesto a su lado una guía recta? De allí viene esto de la ortogeriatría, porque la ortogeriatría es una alianza entre dos especialidades bases, que son la ortopedia, traumatología y la geriatría, en pro de la salud de las personas mayores con enfermedades del aparato locomotor. Esa es la ortogeriatría. Alrededor de ella, obviamente a través de la geriatría, llegan un montón de otras especialidades, tanto médicas como de otras profesiones, que son, por ejemplo, la radiología, la fisiatría, la anestesiología, la kinesiología, la fonoaudiología, la psicología, y del punto de vista del, qué sé yo, la programación de computadores, la ergonomía, la programación de ciudades, la arquitectura, etc. Eso es ortogeriatría en el amplio sentido de la palabra. Bien. Y nace en los años 60 en Inglaterra, de dos amigos. Uno era geriatra y el otro traumatólogo. El traumatólogo estaba muy frustrado porque le dice a su amigo, estaban tomándose un trago ahí en un bar, y le dice, ¿qué te pasa? What's the matter with you? Esto en ese inglés tan británico. Dice, no, estoy frustrado porque hoy día operé, hice dos artroplastias, y los dos pacientes que operé la semana pasada fallecieron. Y apenas se movilizaron. Entonces yo no sé si realmente lo que estamos haciendo es útil o no operar a estas personas tan mayores. Entonces el geriatra le dice, oye, te propongo algo, yo trabajo en un hospital de rehabilitación, pasemos visitas juntos y de los pacientes que tú has operado, elijamos los que están mejor y los llevamos a mi hospital. Y eso generó un modelo, el primer modelo de ortogeriatría conocido como el modelo de Hastings, y los británicos dijeron, bueno, a falta de otro nombre le pusimos modelo de ortopedia geriátrica, ortogeriátrica, orthogeriatrics. Y de ahí han nacido muchos, muchos otros modelos por el mundo, pero ese fue el primero de todos. Bueno, gracias. Uno de los temas, bueno, que siempre se menciona con respecto a las personas mayores, también es el tema de la probable fragilidad, ¿no es cierto? Y la fragilidad es un concepto amplio, no tengo entendido, que no tiene que ser necesariamente ligado a la ortogeriatría, pero sí tiene que ver con el tema de los huesos. O sea, decir que dentro de lo que es la fragilidad, la importancia de la que tiene la debilidad del sistema óseo es fundamental, ¿no es cierto? Claro que sí. Bueno, fragilidad lo podemos ver desde dos puntos de vista. Es un concepto amplio, ¿no? Lo podemos ver como una enfermedad, claro, que está definida muy claramente por el equipo de Linda Fried a través de tres grandes problemas, que son la fuerza de agarre, la velocidad de la marcha y el equilibrio. ¿Ya? Si se cumple con algunos criterios, la persona es frágil como una enfermedad. Y lo otro es el concepto de fragilidad. Y en el idioma inglés existen dos palabras para esto, fragility y frailty. ¿Ya? Frailty es el concepto de fragilidad y fragility viene siendo la fragilidad como enfermedad. Entonces, desde el punto de vista conceptual, la fragilidad es tener un elefante dentro de una cristalería. Eso es fragilidad. ¿Cómo llegó el elefante ahí? El elefante llegó chiquitito. Nadie lo vio entrar y se empezó a desarrollar y empezó a hacerse espacio y no se cayó nada dentro de la cristalería. Entonces, mientras el elefante esté quieto, nadie lo ve y no molesta. Pero basta con que el elefante mueva un poco una oreja, una cola, y queda, como decimos en Chile, queda la escoba, ¿cierto? Queda la quebradera, la quebrazón. Y un daño muy grande porque en una cristalería lo que se quiebra no tiene arreglo. Eso es fragilidad. Fragilidad es, todo nos ha pasado un computador viejo, ¿cierto? Ajá. Uno prende el computador para escribir una carta, entonces prende el Word. Y después dice, bueno, mientras escribo esta carta, voy a poner un valsecito peruano, ¿verdad? O una zambita, y prende el reproductor de música, y bien, todo bien. Y después dice, bueno, pero mientras tanto, además voy a ocupar la calculadora, y pone la calculadora, y el computador se tara, se pone estúpido, y no se la puede con las tres ventanas abiertas. Bueno, ese es un computador frágil.
Y el émulo es la parte cognitiva, nuestro computador central, el cerebro, que tiene miles de ventanas abiertas a la vez, pero que de repente ustedes le abren una ventana extra, como puede ser, por ejemplo, una fractura de cadera, y el computador central empieza a hacer tonteras, se tara, se pone a decir lesera, y eso se llama delirium, una fragilidad cognitiva. Y desde el punto de vista del hueso, pasa lo mismo. Nosotros vemos el hueso, la persona caminando, dando vueltas, y asumimos que las fracturas ocurren cuando alguien se cae, ¿cierto? Decimos, la persona que se fractura es algo sencillo, si yo tuve un accidente de tránsito o un accidente deportivo, se cayó del techo y se fracturó, lo operaron y siguió dándole como si tal cosa. Eso es la gente joven. La gente enferma, que tienen el hueso enfermo, se caen de su propia altura y se fracturan la muñeca, o su propio peso o un mínimo esfuerzo fractura sus vértebras, o una caída de su altura le fractura la cadera. Eso no tendría por qué fracturarlos. Es porque su hueso está frágil. No es capaz ya de soportar fuerzas que serían, entre comillas, normales, para las cuales el hueso genéticamente está preparado. Y para llegar a eso, la mujer, el primer paso que da es la menopausia. Y en el caso del varón no hay menopausia, pero existen otras alteraciones que también puede tener la mujer, como la deficiencia de vitamina K, la deficiencia de vitamina D, como el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, la hipoalbuminemia, problemas con el sodio, la anemia, ¿cierto? Que son enfermedades que van matando el hueso de a poquito, de a poquito, a poquito, a poquito, a poquito, hasta que alrededor de los 80 años en todo el mundo ocurre la pandemia que estamos viviendo ahora, que es la pandemia de fracturas de cadera, que es algo que mueve millones, millones de voluntades, millones de dólares, y millones de días, de años de vida perdido, de años de vida saludable perdido, ¿cierto? Los avisa famosos, y que tiene una frase en inglés, ¿no? Las fracturas de cadera. Por entre ambas caderas llegamos a este mundo y por una de ellas nos vamos. Uh-huh. Es como la reina de las fracturas por fragilidad, la fractura de cadera. Ay, sí, pues, hay un tema así. Ahora, el tema de la osteoporosis, ¿no? Se habla de, hay osteopenia y hay osteoporosis. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y es inevitable que ocurra eso en las mujeres? La primera pregunta es, yo creo en importancia, es que si es evitable. Es completamente evitable, absolutamente. De hecho, sí. el primer paso que los países debiéramos dar todos juntos en contra de la osteoporosis es el reemplazo hormonal. ¿Por qué un hipotiroidismo diagnosticado se trata con hormona tiroidea? Y que es una insuficiencia del tiroides, ¿verdad? El hipotiroidismo. ¿Y por qué la insuficiencia ovárica no se trata con estrógeno? No se trata con estrógeno porque hubo en los años 80 un estudio que lamentablemente estuvo pagado por intereses de transnacionales muy poderosas de la industria farmacéutica en pro de sacar otro tipo de medicamentos, que fue el Women's Health Initiative, el famoso estudio WI, que buscó torpedear el uso de estrógenos conjugados en la población mundial, porque los estrógenos conjugados cuestan, qué sé yo, $2 la caja y tratan la osteoporosis y tratan un montón de otros problemas. Entonces lo primero es volver a un manejo racional de la insuficiencia ovárica en el momento en que está empezando a decir el climaterio alrededor de los 45, 50 años en la mujer. Por otra parte, es importante recordar que las enfermedades, desde el punto de vista de la geriatría, de la forma de pensamiento de la geriatría y de la gerontología, son un continuum. Nosotros no solemos, salvo los accidentes y envenenamientos, no solemos enfermarnos de un momento a otro. Hay un periodo largo en el que la enfermedad va larvando antes de hacerse evidente. Y ese es el concepto también aplicado sobre la fragilidad del hueso. La osteopenia es parte del proceso osteoporizante que terminaría en la fractura, ¿cierto? Y eso se ha ido definiendo en términos de la densidad mineral ósea, que es un elemento que nos permite objetivar en un número cuán mal está ese hueso a través de un examen en particular, que es la densitometría ósea. Sin embargo, la osteoporosis es mucho más que solamente densidad mineral. Ahí ya podemos llegar de muchas maneras. Bien. Doctor, pero no es,
Ah, perdón. ¿No es que es cancerígeno los estrógenos? Porque las mujeres, cuando llegamos a la menopausia, estamos todas con miedo de que nos den estrógenos. Lo que es muy loco, ¿no? Porque resulta que la menopausia es pérdida de estrógenos. Claro. De hecho, por eso pero dicen que los estrógenos son cancerígenos. Claro. Producen cáncer. A ver, si usted tiene riesgo de tener cáncer de mama, es decir, hay una población en particular que tiene riesgo de cáncer de mama, puede resultar que tenga cáncer de mama si es que toma estrógenos. Pero no porque usted tome estrógenos va a tener cáncer de mama. ¿Ya? No sé si me explico exactamente. Sí, 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 sí. El tema es que si usted no tuviera menopausia y siguiera con sus propios estrógenos, y tiene usted riesgo de tener cáncer de mama, va a tener cáncer de mama por sus propios estrógenos. No es que el reemplazo hormonal le produzca cáncer de mama. De hecho, el principal riesgo de los estrógenos es en la población tabaquista, que aumenta el riesgo de cáncer de mama, pero no tanto como el riesgo de infarto agudo al miocardio. ¿Cierto? El 2% de la población tabaquista que empiece con reemplazo hormonal va a sufrir un infarto, pero no está clara si la causa es el estrógeno o el tabaquismo solo. Entonces, claramente el tema es manipulable. ¿Ya? Ahora, si usted va a tener, porque toda mujer va a tener su menopausia, ¿cierto? Si logra pasar los 50 años, va a llegar a su menopausia. Es la insuficiencia de dos glándulas poderosísimas. Mire, yo tengo pacientes de 95 años con actividad sexual. No solo con una, con varias parejas. ¿Cómo llegaron a eso? Porque nunca dejaron sus estrógenos conjugados, jamás. Y son personas que usted las ve que no parece que tuvieran 95 años. Se ven regias, estupendas, como mujeres de 50. Es una especialidad ahora en la ginecología que tiene que ver con eso, ¿no es cierto? La atención de las mujeres mayores. Pero el tema estrógeno siempre estuvo ahí como temido. Como cualquier cosa sobre la que no se conoce adecuadamente y sobre la que se han elevado mitos. En su época pasó exactamente lo mismo con los corticoides para el tratamiento de la artritis reumatoide. Pasó exactamente lo mismo cuando se sintetizó la hormona tiroidea o cuando se sintetizaron los primeros análogos del GABA, ¿cierto? La gabapentina, la pregabalina, que hoy en día se utilizan a pasto para el manejo analgésico. Sí. Entonces, el tema es que en su época el WI lo que hizo fue decir, no, usted no toma estrógeno porque produce infarto y cáncer. Y eso tuvo un efecto inmediato en las demandas, pero claramente estaba absolutamente manipulado. Y eso fue demostrado. Creo que Alejandra está levantando la mano. Alejandra quiere decir. Quería preguntar, doctor, ¿el hipotiroidismo es hereditario o no? ¿O llevamos algo en especial los que tenemos? Yo justamente tengo, hace 30 años soy, tengo esa enfermedad. Bueno, y debemos recordar que toda enfermedad tiene un componente genético y un componente no genético. ¿Cierto? En el componente genético existe el riesgo de heredar el riesgo de tener hipotiroidismo. Eso no quiere decir que el hipotiroidismo necesariamente sea una enfermedad hereditaria. Hay personas que heredan un riesgo inherente y viven toda su vida hasta que ocurre algo que gatilla ese riesgo y se hacen hipotiroides. Por contraparte, hay personas que están sometidas permanentemente al riesgo, pero tienen una genética tan buena que nunca desarrollan el hipotiroidismo. En el caso de la mujer, debemos fijarnos en la glándula en sí misma. La glándula tiene un epitelio, por lo tanto está sujeta a muchos antígenos, está expuesta a muchos antígenos. Los epitelios en general siempre se exponen a antígenos. Las glándulas, las mucosas, están expuestas a antígenos. En el caso de la tiroides, se expone a antígenos virales. Entonces, los virus entran a las tiroides y destruyen algunas células tiroideas generando la exposición
de antígenos que el organismo no reconoce como propios, porque no tiene memoria de ellos, estaban dentro de su tiroides. Entonces el organismo las ataca y genera lo que se llama una tiroiditis, que es algo común como causa de hipotiroidismo en las mujeres. Esa tiroiditis, que es una inflamación de la tiroides, atacada por el propio sistema inmunológico, puede ser asintomática o muy sintomática, pero como sea, termina resultando en una insuficiencia de la glándula que termina siendo destruida por el propio organismo. Entonces vemos allí que uno está expuesto y eso puede ser fortuito. Ahora, se ha demostrado también que las mujeres que han tenido estos problemas de tiroiditis autoinmune están asociadas a infecciones virales y esas infecciones virales están asociadas a clústeres genéticos. Es decir, existe un riesgo genético. Yo justamente bien, cuando estaba embarazada, ya nació mi hija y bueno, y tuve una pericarditis. Fue el primer síntoma. Bueno, después estudiando de dónde venía, porque bueno, fue todo, llegamos a que era hipotiroidismo. Claramente. Es uno de los sí, signos. Bueno. Bien. El estado, digamos, atlético, el nivel de actividad física que tiene la persona, ¿no? Digamos, una persona, digamos, no necesariamente todavía persona mayor, pero que se encuentre, digamos, edad madura, que practica una actividad física, digamos, influye positivamente en la salud ósea. Y eso podría evitar algunas enfermedades. De hecho, yo suelo decir que nuestros males occidentales actuales son dos. El primero conllevó al otro, y esto ocurrió hace miles de años. El primero fue el sedentarismo. En el colegio nos enseñan que el hombre se hizo sedentario cuando conquistó los valles y aprendió a cultivar. Sin embargo, sedentarismo significa estar sentado. Es decir, el hombre se hizo flojo, por decirlo de alguna forma. Antes, el hombre nómade necesitaba recorrer distancias, conocer ciclos naturales y tener un físico privilegiado para poder cazar animales a corta distancia, crear trampas bajo tierra. Tenía que moverse y realizar mucho más esfuerzo. Ese esfuerzo lo gastaba y lo hacía morir joven, ¿cierto? El hombre de Neandertal no fue un hombre sedentario, fue un hombre seminómade que vivía en cavernas. No conquistó los valles, no conoció la agricultura, era recolector, y morían alrededor de los 30, 35 años con un desgaste biológico similar al de una persona de hoy de 80 años. Entonces, muy deteriorados. Entonces, ese hombre de Neandertal fue reemplazado probablemente después de una epidemia como la actual, como una pandemia, ¿cierto?, que devastó viralmente a los neandertales. De hecho, entre paréntesis, el genoma neandertal está asociado a un mayor riesgo de tener COVID grave, cierro paréntesis, fue reemplazado por el hombre de Cro-Magnon, ¿cierto?, que, del cual descendemos todos nosotros, directa o indirectamente, y que se hizo sedentario. O sea, el hombre de Cro-Magnon conoció lo que era ser nómade, y lo que buscó fue la comodidad del valle, es decir, moverse menos, sentarse más, el hombre sedentario, y eso nos persigue hasta el día de hoy. Y eso conllevó otra cosa, comer sin tener tanto riesgo. ¿Comer qué? Comer cosas ricas que no están muy comúnmente en la naturaleza, ¿cierto? Los carbohidratos no son comunes en la naturaleza. La miel, ¿cierto? El polen, hay que andarlo recolectando. El maíz, el arroz, el trigo. Entonces nuestros dos grandes problemas de hoy son el sedentarismo y el consumo excesivo de carbohidratos. Esas son las dos cosas que nos van a llevar a la tumba. Por contraparte, si nos movemos adecuadamente, es decir, si nos vamos de un extremo, del extremo nómada al extremo sedentario, logramos integrar un ejercicio adecuado, una disciplina, yo te diría que es mucho más importante, Luigi, más importante que ser un gran deportista, es ser disciplinado y lograr integrar en tu cotidianidad una hora de ejercicio diario. Eso es mucho más saludable que estar pensando hoy día tengo que jugar fútbol, hoy día tengo que ir a jugar básquetbol, hoy día voy a jugar ping pong. No,
incluye dentro de tu rutina algo que a ti te sirva, que te relaje, que te estire, ¿cierto? Que te haga sentir bien. Hay rutinas estudiadas, ¿no?, para personas mayores. Ajá, existen, claro, en la internet, uno puede buscar grupos de ejercicios, claro, que han hecho equipos de trabajo dedicados a eso. Claro, dependiendo también de las edades, ¿no? También, pues, claro. Mira, yo soy un poco enemigo del edadismo, ¿eh? No, por eso yo decía, porque me refería justamente a eso, porque a veces se generalizaba, ¿no? Es decir, o sea, los encasillaban a todas las personas mayores en un solo bloque, claro, cuando más bien, Depende de cómo tú estés. Claro. Depende de cómo tú estés. Yo, mira, he visto personas mayores corriendo maratón. Claro. Y yo no puedo subir dos pisos de escalera. Sí, mira, hace poco me tocó revisar un trabajo muy interesante de unos médicos de Brasil, en el que proponían el estudio de la disnea. Ustedes creo que dicen de la disnea, ¿no? Claro. De la molestia respiratoria ante un, claro, ejercicio. Disnea, la disnea, sí, autorreportada. Es común. Yo me acuerdo cuando chico vivíamos en una punta de una loma, en una ciudad pequeña aquí que se llama Villa Alemana. Entonces, yo subía en bicicleta a la loma, porque ya estaba acondicionado a subirla en bicicleta, subirla corriendo, y nunca llegué cansado. Hace poco me tocó visitar de nuevo esta ciudad y dije, voy a hacer lo mismo que hacía. No llegué ni a la mitad. Ella tenía disnea. Ya está desacondicionado frente a algo que en su momento no lo fue. Ahora, yo estoy seguro que si yo estuviera de nuevo una semana subiendo, mi organismo reconocería, recordaría, tendría una memoria a mi cerebelo y daría las órdenes pertinentes para que mi musculatura respondiera de manera eficaz. Tendría que reacondicionarme. Cuando uno ya es viejo, más viejo, ¿cierto? Más viejo que lo que somos todos nosotros ahora, la cosa se pone más complicada porque se empiezan a deteriorar los sistemas y por eso es importante contar con equipos a cargo de la reacondicionamiento, del reacondicionamiento. Muy bien. Después nos faltaba una cosa que la gente confunde mucho también, es sobre la artritis, ¿no? La artritis y la artrosis. Esa, la diferencia entre, ¿cuál es la diferencia clara entre ambas? Bueno, ahí el problema es el inglés, ¿eh? El inglés es un idioma poco preciso para las enfermedades. Ajá. El inglés es un idioma mezclado que proviene de los idiomas célticos y del latín. Desde ese punto de vista, el español es muchísimo más preciso. Los gringos le llaman a la artrosis osteoartritis. Y de ahí se confunde medio mundo. Siendo que en español, el sufijo itis significa inflamación. Ah. Peritonitis, otitis, sinusitis, conjuntivitis y artritis. La artritis es la inflamación de una articulación. Usted, si tiene una artrosis, que es la degeneración del cartílago, puede tener además una artritis, porque se le inflamó la articulación, ¿cierto? Entonces la gente también se confunde porque ambas cosas coexisten, siendo diferentes, coexisten. Entonces, y para más remate, los gringos dicen que es osteoartritis, entonces queda la escoba. Existen dos tipos de artritis. Las artritis agudas, que duran poco tiempo, que habitualmente se dan en el contexto de o una artrosis o una infección, excepto la artritis infecciosa, o la artritis por inflamación de la sinovial, que en el estricto rigor vendría siendo una sinovitis, ¿ya? Y las artritis crónicas, que son enfermedades sistémicas, como la artritis reumatoidea, ¿ya?, que requiere tratamiento por toda la vida con fármacos inmunomoduladores o con corticoides. Entonces, artritis, inflamación de la articulación. Artrosis, degeneración del cartílago articular. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a... Estamos llegando ya hasta el final de la entrevista, pero vamos a hacer la última pregunta para el doctor.
es básicamente, he escuchado discusiones respecto a personas mayores que han tenido caídas y, por ejemplo, se han fracturado la cadera, y ha habido polémicas en relación a que si era factible operarlo, ¿no? Operarlo. Eso, ese es un tipo de discusión que he escuchado a veces en eventos médicos. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Tiene que ver con la edad? ¿Tiene que ver con el nivel de fragilidad? ¿Cómo? Uh-huh. Bueno, sí. Tiene que ver con dos cosas principalmente, con el pronóstico vital del paciente, claro, y con la capacidad del país de enfrentar el pronóstico. Uh-huh. Del punto de vista normativo, el estándar internacional ya estudiado, en el mejor de los casos, ¿cierto?, en los países nórdicos, en Alemania, donde la obligación es operar dentro de 48 horas después de ocurrir la fractura, uh-huh, se acepta una compliance de un 5% al año de pacientes no operados. Uh-huh. Ese es el gold standard. Los países debieran procurar eso. En nuestros países, eso es difícil de lograr por varios motivos. El primero es que es muy difícil que el paciente fracturado de cadera ingrese en forma inmediata al hospital quirúrgico. Uh-huh. En segundo lugar, si logra ingresar inmediatamente al hospital quirúrgico, no siempre existen los implementos para poder operarlo. Uh-huh. Llámese estos prótesis o elementos de osteosíntesis. Y en tercer lugar, porque la organización hospitalaria no está normada y estos pacientes esperan muchísimo tiempo en los hospitales antes de poder operarse. Supongamos que en el mejor de los casos que el paciente ingresó al hospital quirúrgico y tiene los implementos para operarse, en promedio se operará a los 15, 20, 30 días. Y en ese periodo el paciente se complica, ¿cierto? Uh-huh. Por otra parte, también los sistemas de prevención y de cobertura de los países latinoamericanos en salud pública no son tan buenos. Existe un porcentaje muy importante de personas mayores desnutridas. Por lo tanto, el paciente ya llega en malas condiciones. En Europa, que es donde se han hecho estos estándares, la tela del paciente, el paciente en sí, ya viene mucho mejor. Por lo tanto, es factible operarlo rápidamente. Nosotros hicimos la prueba acá en Chile, en Viña del Mar, y tratamos de operar en forma inmediata a nuestros pacientes, y lo estamos logrando, pero eso ha generado otros problemas organizacionales. Estos equipos acostumbrados a estar esperando y tener un reservorio de pacientes, que siempre había fracturados de cadera, de un día para otro se quedaron sin que operar porque no había más pacientes. Entonces andaban dando vueltas los cirujanos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque no había más fractura de cadera. Ya se había operado la fractura de cadera que había llegado ese día. Y no había más. Era fantástico. Sin embargo, por costumbre, eso los molestó, los incomodó tanto, que tuvieron que volver al sistema antiguo de tener siempre algunas fracturas de cadera. ¿Por qué? Porque todavía existe el pensamiento de que el servicio que más pacientes tiene es el que más recursos puede obtener. Entonces ves que hay que ir cambiando mentalidades, organizaciones, formación de los equipos. Entonces, sí, lo ideal es que el 95% de los pacientes llegue a operarse, pero a veces en nuestros países ese estándar no se puede cumplir y hay que tomar la decisión de no operar, y al final del año te das cuenta de que no operaste un 15% de los pacientes, es decir, tres veces más. Y ahí te paras y dices, pucha, ¿qué pasó aquí? Me pasó que mi tiempo de espera prequirúrgico es muy alto. Pasó que es muy alto porque un 30% de mis pacientes se van a otros hospitales periféricos a esperar cama. Entonces tengo que empezar a cambiar esas cosas y no solamente decir, usted se tiene que operar, ¿verdad? Hay que empezar a trabajar más en grande. Una preguntita, doctor. ¿Qué porcentaje de rechazo de prótesis hay, más o menos, en los adultos mayores? Perdone, Alejandra, no comprendí el sentido de su pregunta. ¿Usted se refiere a rechazo de pacientes que no quieren operarse? No. Rechazo a la prótesis. ¿Hay un porcentaje? Que el organismo rechaza la prótesis. No, sí. Yo le diría que es prácticamente nulo. Es prácticamente nulo. O sea, mire, todo puede pasar en salud, así que decir que 0% sería mentirle. Pero lo que sí existe son reacciones adversas y complicaciones a la cirugía. ¿Ya? Las principales complicaciones de una cirugía de prótesis son la luxación, ¿cierto? Que el paciente hizo algún movimiento que no debía hacer y se salió del lugar.
La fractura alrededor del vástago, así que el fémur tiene hueco, un hueso hueco, a la que se le saca la médula para poner el vástago de la prótesis que quede sujeta, pero a veces ese vástago rompe el hueso alrededor. O sea, la fractura periprotésica. Por otra parte está el protrusio, es decir, que la cabeza de la prótesis rompe el cotilo de la pelvis y pasa hacia la cavidad pélvica. Las infecciones del vástago, que son crónicas también, y una complicación extraña que se llama metalosis, que la gente suele confundir con un rechazo del organismo, y es que algunos metales generan una reacción inflamatoria del hueso. Pero debemos recordar que en América Latina la fractura más frecuente son las extracapsulares, que no requieren tratamiento con prótesis, las fracturas de cadera. Se requieren más bien una osteosíntesis, que es un sistema de clavos o tornillos, ¿cierto?, que logran que el hueso consolide, entre comillas, cicatrices, que genere más hueso. Porque yo soy enfermera y vi solamente dos casos, por eso acá en Argentina, pero bueno, quería saber en Chile cómo está. Mira, el rechazo está más bien ligado a los trasplantes, ¿verdad? Es decir, un elemento orgánico. El rechazo se define como que el organismo reconoció algo extraño y lo atacó. En el caso de las prótesis es material inerte. Entonces, es muchísimo más frecuente. Yo la verdad que rechazo propiamente tal no he visto, pero sí sé que se confunde la metalosis con el rechazo. Es decir, el paciente generó una reacción inflamatoria que soltó el vástago del fémur, y cuando uno va a ver el hueso está cubierto de una sustancia, ¿cierto? De una sustancia fibrosa, y se generó lo que se llama la metalosis. Ahora, los materiales de las prótesis hoy en día es muy raro ver metalosis. Prácticamente no hay. Lo más barato es que el acero inoxidable prácticamente no genera metalosis. Lo que también escuché varias veces es cuando el cirujano pide una prótesis importada o nacional, que creo que Norma eso lo... Sí. Y bueno, no sé, en Argentina ustedes tienen una industria gigante, aquí en Chile, no, que yo sepa, no producimos prótesis, y si es local probablemente sea argentina. Bueno. O brasileña. Bueno, amigos, bueno, sí. Bien amigos, bueno, estamos llegando al final del programa y realmente agradecemos muchísimo la participación del doctor José Luis Dinamarca con sus amplios conocimientos en el tema. Realmente nos ha ilustrado muchísimo el día de hoy y bueno, bueno, hasta y la participación de todos los que están presentes aquí y que de alguna manera con sus preguntas también han permitido justamente que el doctor nos pueda dar mucho más de sus conocimientos. Y bueno, y solamente quedar despedirnos hasta el próximo programa del día, el próximo martes, nos encontramos en una nueva cita, reiterando nuestro agradecimiento al doctor José Luis Dinamarca. Muchas gracias. A ti, gracias, bien, doctor. Saludos a todos, a esta internacional audiencia. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.